Directo, vamos con Adolfo Ponce de la Garza y su comentario político de esta semana. Fito, ¿cómo estás? Armando, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los que ven y atienden el programa. Pues fíjate que en cosas interesantes, Arnoldo. ¿Qué de todo? Platícame. ¿Qué ves? ¿Qué veo, no? Pasaron un segundo corte el Instituto Nacional Electoral en relación a cómo han ido avanzando los famosos independientes en la recolección de firmas. Pero ahora lo interesante no es el total de las firmas, que ya medio habíamos platicado hace 8 días que íbamos a profundizar, sino que ahora lo interesante es que dieron la información de cuántos promotores tiene cada uno de los... ¿Ahí no hay límite? ¿Puedes tener los que puedas pagar o qué pasa? Puedes tener, sí, claro. Y siempre y cuando tu límite va a ser la cantidad total que te faculta la ley para actos de promoción. Pueden ser 200,000 voluntarios y puedes tener 4 pagados. O sea, todo va a depender de cuánto dinero le vas a gastar. Nunca vas a poder... ¿No te fiscalizan? Sí, se fiscalizan, pero tienes un tope de para recabar las firmas. Y si te pasas, ahí quedas pelas. Pero puede haber voluntarios, los cuales son gratis. ¿Qué es lo que está sucediendo con algo interesante, ¿no? en lo que quiero profundizar? Resulta que ya nos damos cuenta que el Bronco rebasa a Margarita Zavala ya en cuántas firmas lleva registradas, acumuladas. Esta semana, ¿verdad? Sí, pero nos damos cuenta que Margarita Zavala tiene casi el doble de promotores registrados que el Bronco, pero hay, o 3 veces más prácticamente, pero hay promotores de Margarita Zavala que nada más han registrado en promedio una firma al día. Y tenemos promotores del Bronco que están registrando hasta 50, 60, anda uno de 200 firmas por día. Entonces, por eso es que el resultado de Margarita ha sido muy desastroso en el aspecto en que no están cumpliendo con las cantidades de firmas que promedio que deben de estar cumpliéndose para poder llegar a las 866,593 firmas que requieren. Tenemos la noticia también en este corte que ya hubo un candidato de los independientes que terminó el 100% de sus firmas, pero no para la presidencia de la República. ¿Quién es? Sino para un distrito de diputado federal en Nuevo León. Un muchacho X llegó, un estilo... Kumamoto. Kumamoto, pero este lo hizo un poco diferente. Él generó promotores vía WhatsApp de apoyo y cada uno le fue generando 10, un estilo de cascada piramidal, y así logró ya obtener el 100% de sus votos. Es verdad, son 4,000 y feria de firmas. El 100% de sus firmas, sí. Sí, pero bueno, estamos hablando que proporcionalmente es el mismo trabajo conseguir firmas para un distrito federal electoral que para conseguir las firmas para la presidencia de la República. Las estructuras supuestamente de gente como Margarita Zavala o el Bronco, que se supone deben de tenerlas, pues son mucho más grandes y más sólidas que la estructura que puede tener este muchacho para poder enfrentar la elección. Entonces ya tenemos uno que sí lo logró. Y nos estamos dando cuenta que Margarita, su estructura, no está funcionando. Casi la mitad de la estructura de Margarita que tiene registrada de los promotores no le ha dado ningún voto. En cambio, el Bronco sí los tiene funcionando, y ya ahorita el Bronco va por delante de Margarita. La superó recién, ¿verdad? Sí, este corte lo dio el INE ayer precisamente, y nos empezó a desglosar la información en relación a cuántos promotores tiene cada uno y cuántos votos lo puede sacar
cuántos votos te ha dado cada uno de los promotores. O sea, ya es información pública. ¿Qué lees en esto? ¿No está funcionando la app? ¿No estamos listos para los independientes? No. ¿Se sobreestimó el asunto? Mismo lo que ellos están diciendo, tanto Margarita como Pedro Ferriz, que son los que más están quejando de que si la app y esto, la misma persona de Monterrey, el mismo muchacho de Monterrey, les dice, no, la app sí funciona. Lo que no funciona son los teléfonos de gama baja con la app. Ustedes deben de tener teléfonos de gama alta para poder bajar y trabajar con la app, y funciona perfectamente bien. Si uno de tus gentes que te tienes que identificar trae un teléfono de gama baja, no te va a funcionar. Entonces, es un problema no de la aplicación, sino es un problema de la tecnología. De recursos, de dinero, ¿no? Pues sí, del usuario final. Oye, si traes un teléfono de los que son con poca memoria y son chafas, pues no te va a funcionar la aplicación. Entonces, quizá por eso no es que haya aprendido el problema, porque les han estado demostrando y sí les dieron una semana más de plazo para recuperar. Que no va a servir de nada, ¿estás de acuerdo? Que no va a servir. O sea, nos queda claro, al paso que van, no van a lograr más que lo que decíamos la semana pasada. Quizá uno va a lograr las firmas y si bien nos va, ¿sí? Que ojalá y lo logren, ¿eh? Ojalá uno al menos esté en la boleta por todas las políticas que esto signifique, las consecuencias políticas. Pero está muy difícil de que lo logren, si no, la verdad, los promotores y su estructura empieza a trabajar. ¿Qué vemos mal? Pues que la famosa estructura que debería de traer Margarita funcionando a su favor no está funcionando. O sea, no tiene la estructura de Felipe Calderón. Exactamente, que es la que lo está sustentando. Entonces, está dejando mucho que desear. Y eso ya lleva varias lecturas entre líneas y lleva muchos asegúnes en realmente. ¿Era tan fuerte Margarita o era más de medios? ¿Realmente tenía fortaleza el calderonismo como fuerza al interior del partido? ¿O sí la midieron muy bien y por eso dejaron que se saliera? Y por eso sabían muy bien cuál era su peso. Y sin problema le dijeron vete y no la detuvieron. Con el daño en medios específicos, pero no votos reales al interior del PAN. Entonces, todavía esas dudas todavía están ahí por analizarse y verlo. Digo, lógicamente, cuando sea la elección, nos vamos a dar cuenta de qué tantos votos perdió el PAN o qué tantos votos no ganó por el hecho de la salida de Margarita, ¿no? Creo que los panistas están muy confiados en que no les va a hacer ningún agujero. Hasta donde lo veo, y los tiene eufóricos este freno en las firmas. Sí, están muy, muy confiados y nos estamos dando cuenta que la estructura real de que está apoyándose Margarita no está funcionando. Tiene muchos registrados, es verdad, mucho, casi tres veces más de lo del Bronco, pero no les está funcionando a como le está dando votos al Bronco. Muy bien, Fito, pues aquí estamos platicando del fracaso de la intento de registro independiente en unas semanas más. Vamos a ver qué pasa con los que van al Senado, como Kumamoto, como Cloutier. Vamos a ver. ¿No? Vamos a ver qué sucede, porque ahí sí estamos viendo. Yo no sé, el fenómeno Kumamoto también es algo que llama la atención o tenemos que estar viéndolo, porque él nace con un discurso, el antichapulineo, y ahorita se convierte en chapulín. Claro, así es. Entonces él mismo ya rompió su discurso que traía. Ahora, ¿qué es lo que va a ofrecer? Y por eso es que le ha estado costando trabajo el convencer a la gente de que él ya no estaba ahí. Pero como que él sí está pagando, ¿no? Anda un poco en la lógica de Moreno Valle.
Sí, bueno, pero ya no ha sido el fenómeno que fue en un inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el discurso era muy fácil, era muy vendible, pero ya que una vez que estuvo en el poder, que probó las mieles del poder, pues dijo, ahora ya quiero ser senador de la República y ahora vámonos por esto, ¿no? Muy bien, muy bien, Fito. Pues lo revisaremos. Falta mucho. Y ojalá haya independientes en Guanajuato. Bueno, ya los hay, a las alcaldías, a ver qué más alcanzamos a ver, ¿no? Pues vamos a ver, ya se vienen los tiempos. Estamos ya prácticamente a 15 días, ¿no? De que esto se decante, de que esto empiece a caminar y de que esto empiece a tomar rumbo. Vamos a tener ya días muy movidos. El día 27 y el día 28 es clave, cierra el ciclo Carstens en el Banco de México, y es verdad que también el presidente tiene la salida de nombrar un interino para ocupar la presidencia, que sería un vicegobernador, en este caso el de más antigüedad. Y pero también es verdad que la última sesión de este año del Senado, porque necesita las ratificaciones, es el día 30, y si no sería hasta febrero prácticamente. Entonces, a lo mejor estos 27, 28, puede ser que veamos movimientos en el gabinete, donde ya estaremos prácticamente listos para los destapes. Y lo revisamos aquí, ¿te parece? Así es, lo analizamos. Muchas gracias. Y buen fin de semana, Fito. Igualmente. Buenas tardes.